hacer nombrarlas aquí, quiero comentarles cómo se hizo la construcción de estas comisiones de trabajo. Fue un proceso participativo, conversamos entre las 5 fracciones y se hizo una designación equitativa por partidos y representación. Una vez que se designaron los espacios y todos estuvimos de acuerdo, cada fracción o partido político nombró a las personas que querían que ocuparan ese cargo, en respeto al conocimiento y las decisiones de cada partido. Así de clara fue la presidenta municipal Andrea Herrera previo a dar a conocer los nombres de las personas quienes integran las diferentes comisiones permanentes del Consejo Municipal de Pérez Celedón. La distribución fue: para la Comisión de Hacienda y Presupuesto, doña Luz Godínez Méndez, don Runi Monje Zúñiga, don Wilber Ureña Bonilla, Edgar Mena Rodríguez y Dayana Mena Ríos. Para jurídicos, don José Calderón Fernández, don Runi Monje Zúñiga y doña Josefa Fallas Ureña. Obras: Edgar Mena Rodríguez, Álvaro Navarro Navarro y Josefa Fallas Ureña. Gobierno y Administración: Andrea Herrera Chávez, Edgar Mena Rodríguez, Andrés Vega Solís, Marvin Arias Retana y Dayana Mena Ríos. Asuntos Culturales: Anais Barrantes Mora, Wilber Ureña Bonilla, Henry Mora Espinosa. Asuntos Ambientales: Andrea Herrera Chávez, Dayana Mena Ríos y Carlos Andrés Mora Navarro. En la COMAT, doña Josefa Fallas Ureña, doña Milena Elizondo Segura y don Henry Mora Espinosa. En Asuntos Sociales, doña Milena Elizondo Segura, Henry Mora Espinosa y María Arias Calvo. En Seguridad, Andrés Vega Solís, Nora Alvarado Roquet, Luz Godínez Méndez. Se realizó un proceso participativo con las 5 fracciones presentes, como son los partidos Nuestro Pueblo, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, Liberación Nacional y Progreso Social Democrático. En las especiales vamos a trabajarlas en la próxima sesión, porque además corresponde hacer otros trámites adicionales. Entonces, la distribución de las comisiones, como a manera informativa, la distribución quedó así. Partido Frente Amplio ocupará 5 comisiones, el Partido Unidad Social Cristiana ocupará 8 comisiones, el Partido Nuestro Pueblo ocupará 9 comisiones, el Partido Liberación Nacional ocupará 6 comisiones y el Partido Progreso Social Democrático ocupará 6 comisiones. Todas cumpliendo el requisito de paridad de género y, como les digo, fue construido en conjunto. Sobre las comisiones especiales, su integración se dará a conocer la próxima semana.